la primera vez que se va a hacer todo un mes completo de actividades para jóvenes, y pues yo agradezco mucho a las organizaciones que se están sumando. Tenemos a la Asociación de Ajedrez, tenemos a los chicos de la Juventud Indígena que se están sumando y que dicen, bueno, nosotros también queremos un espacio, nosotros practicamos el básquetbol. Son jóvenes indígenas, vienen de todo el estado. Ahí también se está sumando el Instituto Duranguense de la Juventud, de ellos como órgano estatal de jóvenes, pues van a sumar para que esos equipos vengan. Son 10 equipos de mujeres, 10 equipos de hombres, va a ser un torneo ráfaga el día 26 y 27 de agosto en el Polideportivo 450. Por la situación que no está confirmada la fecha de una conferencia, una ponencia con Jorge Gutiérrez, seleccionado nacional de básquetbol, solo que estamos tratando de acomodarnos nuestras fechas con él, porque él está ahorita en concentración con la selección mexicana. El tercer evento, bueno, es la carrera del Consejo de Empresarios Jóvenes, está lo del básquetbol y estamos esperando la confirmación de la conferencia con Jorge Gutiérrez. El deporte es fundamental para la para prevención de todo tipo de adicciones, de malos pensamientos. Entonces seguiremos trabajando pro al deporte y seguiremos apoyando a los deportistas. Estoy muy contenta de que deportistas que pudimos apoyar y que por medio de gestiones con algunos de los diputados, en especial con el diputado Jorge Salum del Palacio, pues bueno, la única chica que fue, sí, junto con su entrenador, pudieron traer una medalla, y eso me da mucho, mucho orgullo, me pone muy feliz de que podamos apoyar a los jóvenes. No somos deporte directamente, pero tenemos parte y queremos fomentar el deporte y la salud.